minutos y ya iniciamos la conferencia muy puntuales a la 1:30. Ellos sí están reconocidos, ¿no? Uh-huh. Pero están aquí presentes. Uh-huh. ¿Y quién más está presente? Los que vienen del mismo lugar. San Andrés y Misk. No, es todo completo. San Andrés, Misk. Thank you.
Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Agradecerle a los medios de comunicación presentes, agradecerle a los diputados que nos acompañan el día de hoy, al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, al diputado Israel Betanzos Cortés, a la diputada Eva Lescas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y una ferviente creyente del tema de pueblos y barrios originarios en el Distrito Federal, y agradecer la presencia de la diputada Mariana Moguel, Mariana Moguel, que además, además de ser la diputada que representa a Milpalta, es también la presidenta del Comité Directivo del PRI en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón. Muchas gracias a todos. El motivo de esta conferencia, bueno, perdón, me faltaba lo más importante, muchas gracias a todos los representantes de los pueblos originarios del Distrito Federal que hoy nos acompañan, que además de estar presentes los cuatro pueblos de Magdalena Contreras, San Bernabé, San Jerónimo, La Magdalena y San Nicolás Totolapan, también están presentes los pueblos de Coajimalpa, San Mateo Tlaltenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa y San Pedro Coajimalpa, así como el Contadero, también de Coajimalpa, y se sumó también con nosotros y están aquí presentes de San Andrés Mixquic de Clavo. Agradecer también la presencia del diputado Adrián Rubalcaba, que se suma en esta conferencia y que obviamente gracias a él incluimos a los pueblos de Coajimalpa dentro de la presente iniciativa. A los medios de comunicación, el día de hoy, como ustedes lo pudieron presenciar, propusimos un cambio, probablemente para muchos sea un cambio muy pequeño en la Ley de Participación Ciudadana, y es que sean incluidos estos 9 pueblos de las 2 delegaciones en el catálogo que tiene el Instituto Electoral para las próximas elecciones de comités ciudadanos. ¿Qué pasa? Que de la noche a la mañana en estos pueblos originarios del Distrito Federal les comentaron o les dijeron: ya no vives en un pueblo, ahora vives en una colonia, y obviamente los derechos culturales, los derechos a la identidad y muchas tradiciones y costumbres se vieron vulneradas. Por eso este cambio en estos pueblos que son y que se encuentran ubicados principalmente en delegaciones que gobierna el Partido Revolucionario Institucional. Hoy los pueblos de Milpalta siguen contemplados en la ley, pero de 143 pueblos originarios, de la noche a la mañana, tanto la Ley de Participación Ciudadana, el Instituto Electoral y nuestras autoridades decidieron que solo 40 podían permanecer en la calidad de pueblos. Hoy estamos peleando por estos 9, en este pequeño cambio a la ley, para que tenga efectos inmediatos. El objetivo de proponerlo al inicio del periodo es que se dictamine esta ley al final de este mismo periodo, me refiero a finales del mes de abril, y que la estemos aprobando en las últimas 2 sesiones en el Pleno, esta modificación en la ley. Este es el primer paso de esta ruta que hemos trazado para recuperar los derechos y la identidad de nuestros pueblos originarios. Nuestro siguiente paso, y que es el paso probablemente ya el más relevante para la Ciudad de México, es que como fracción parlamentaria, como grupo parlamentario del PRI y también sumados con el Partido Verde Ecologista de México, vamos a llevar una propuesta al constituyente para que en la nueva Constitución de la Ciudad de México sea muy claro y desde el nivel constitucional queden protegidos los derechos de los pueblos y queden establecidos todos los pueblos originarios de la Ciudad de México en la Constitución, para que ya no nos vuelva a pasar que en la ley secundaria venga alguna ocurrencia de alguien que no conozca nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra identidad, y decidan de un plumazo quitarnos o ponernos en un catálogo, que creo que es una ofensa grave. Creo que la gente que ha vivido, los pobladores que han vivido siempre en un pueblo, tiene muy claro el tema de la identidad. Por lo menos en el caso de Magdalena Contreras,
los cuatro pueblos son esenciales. No se explicaría la delegación sin nuestros pueblos originarios y todo el desdoblamiento poblacional que se dio en torno a estos cuatro ejes de crecimiento en Magdalena Contreras. Entonces, nuestro segundo paso, repetirles, es llevar esta propuesta al constituyente. Para llegar a esta propuesta, trabajaremos muy de cerca con el partido para realizar algunos foros, para que sea incluyente para todos los pueblos de la Ciudad de México. Hoy muchos se acercaron para sumarse a esta lucha, una lucha que no es de los diputados, sino que es de todos ustedes, que es de todos nosotros quienes tenemos este privilegio de habitar en estas delegaciones, generar esta propuesta y llevar una propuesta concreta, párrafos concretos para que sean incluidos en la Constitución de la Ciudad de México, que será promulgada en enero del 2017. Ese es el objetivo. Y como tercer paso de esta ruta, ya con las leyes, con una constitución vigente, nos vamos a las leyes secundarias, con esta ley que se quedó trabada ahí, esta iniciativa de ley, que sería la ley de pueblos y barrios originarios y asentamientos indígenas de la Ciudad de México, que sería nuestro tercer paso. Como lo ven, no es un discurso, no es solamente quererse sumar a una causa de la ciudad, sino tenemos muy clara la ruta trazada para recuperar y restituir, no es nada nuevo, es recuperar los derechos de los habitantes y de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad capital. Por mi parte sería todo, pedirle a los diputados si quieren hacer algún comentario que quieran agregar. Bueno, pues sin duda… Primero hacer un reconocimiento al diputado Quijano, porque en efecto, desde hace mucho tiempo tienen guardada esa ley en un cajón a conveniencia y hoy tenemos una voz que sin duda está defendiendo un tema que no es un tema. Soy diputada por Milpalta y por Tláhuac y tengo el orgullo de conocer a los pueblos y a los barrios originarios y lo digo con el corazón así de grande, porque es la vida de nuestra ciudad. Y tenemos en efecto este momento histórico, aprovecharlo al 100% y lo hemos dicho desde el inicio de la reforma política, ¿qué estatus van a guardar los pueblos originarios en esa constitución? ¿Cómo ampliamos sus derechos? Y cómo en efecto no vamos a permitir que quede ningún vacío para que después, a conveniencia de unos cuantos, pase lo que ha sucedido con los pueblos, con los más de 143 pueblos y barrios originarios de la ciudad, que no solamente están en Magdalena Contreras, en Cuajimalpa, en Milpalta o en Tláhuac, tenemos otras delegaciones que además son nuestros usos y costumbres, es nuestra cultura y tenemos que defenderlo. Acá desde la fracción ha sido uno de los temas constantes. Otros ahorita han querido ya platicar del tema, pero aquí hay acciones en concretas y yo por eso creo que esto no es un tema de palabra, es un tema de hacer leyes que no se conviertan en leyes muertas, que realmente sean leyes que sienta la gente que son leyes que se aplican en su vida cotidiana y por supuesto que aquí hay una fracción, dos fracciones, tanto la del Verde Ecologista como la del Partido Revolucionario Institucional y no solamente en los diputados que tenemos delegaciones con pueblos y barrios originarios, sino también aquellos que se han sumado a esta gran iniciativa y que los defenderemos incansablemente tanto desde la Asamblea Legislativa y que seremos ahí muy puntuales ahora en la Asamblea Constituyente para garantizar los derechos de todos y todas nosotras. Ayer lo platicábamos, el tema indígena, ¿no? El cambio de sujetos de derecho, no sujetos de interés. Hay muchos temas que hay que llevarlos de verdad al debate y sobre todo dar estas grandes batallas y estas grandes peleas. Y desde la fracción parlamentaria del PRI y del Verde estaremos sin duda reforzando. Y un gran aplauso porque el diputado hizo hoy creo que un paso que es fundamental para la ley de participación ciudadana en la ciudad. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo también vengo a solidarizarme con los pueblos originarios de la gran Ciudad de México. Afortunadamente en Xochimilco son reconocidos sus 14 pueblos y bueno, en esta situación con el diputado hemos coincidido
en la necesidad de visibilizar los pueblos y barrios originarios. Ellos son el mejor testigo de la historia ancestral de la que se enorgullece esta gran Ciudad de México. Por ello, y ante la inmensa inminente nueva legislación, los pueblos originarios deben estar presentes no solo en papel, sino también en los hechos. La autogestión es el mejor camino para hacer patente el éxito de las soluciones consensuadas en los pueblos originarios. Estas decisiones son lo común, bueno, eso esperamos. Y hoy me uno y me suscribo con el compañero y espero que juntos podamos levantar la voz en esta séptima legislatura por los pueblos originarios que nos dan identidad, que nos arraigan a la tierra y que nos alientan a tener una esperanza de vida. Muchas gracias. Pues de igual manera, quiero agradecer al diputado Quijano, que sin duda es uno de los diputados más activos en territorio y consciente precisamente del desarrollo cultural de su demarcación y de la ciudad, aunque a algunos medios de comunicación no les guste que el diputado esté presente en todas las tradiciones, yo lo felicito, diputado, porque son pocos los que dedican sus días de descanso para atender a las tradiciones de su comunidad. Entonces, a los que les pica, pues que se rasquen, porque usted está haciendo bien su trabajo y gracias por dedicarnos su tiempo libre a la gente de esta gran ciudad y sobre todo a la gente que es emanada de los pueblos originarios. El día de hoy, coincido con los demás diputados, se da un paso contundente en torno al respeto que requiere esta ciudad, y me refiero al respeto de la ciudad porque sin los pueblos no hay orígenes, y a veces en esta ciudad vorágine que trata de acabar con las tradiciones y que visualizamos en algunas demarcaciones cómo el crecimiento urbano devasta por completo toda la tradición que hemos conservado durante años. Y hablo en concreto de la delegación que me toca a mí representar, en donde tenemos uno de los desarrollos más grandes de América Latina, y pareciera que la prioridad de esa demarcación es precisamente el desarrollo financiero, cuando nos olvidamos de la historia que emanó de la propia demarcación, en donde se llevó a cabo inclusive la batalla de Monte de las Cruces, y nos olvidamos de todos esos momentos históricos que marcaron lo que hoy en día es la Ciudad de México y esta gran nación. Entonces, yo, diputado, veo en esta propuesta, sin duda, una propuesta que nos va a ayudar a conservar la tradición, que nos va a ayudar a mantener que los pueblos originarios puedan conservar sus características, y creo que de la mano con esto debemos de ser muy puntuales, y lo hemos platicado, que el crecimiento urbano no puede impactar en los pueblos originarios, que se debe de respetar las características y las condiciones que tienen hoy en día estos pueblos, y que si hay inversión para estos pueblos debe de ser en torno al crecimiento de la cultura y del respeto a las tradiciones de estas comunidades. Diputado, yo lo felicito, le agradezco además el haber contemplado la propuesta de que Coajimalpa estuviera en ese punto de acuerdo, y le agradezco además también de manera extensiva por parte de los vecinos su interés de no solamente contemplar los cuatro pueblos de Coajimalpa que se mencionaron en el punto de acuerdo, sino también sumar a Contadero, que es uno de los orígenes importantes también de la delegación y que además ha sido una de las comunidades más impactadas por el crecimiento urbano de manera irregular. Entonces, el respeto al uso de suelo, y lo digo por Clara, que está aquí presente, no queremos salones de fiestas, no queremos desarrollos inmobiliarios, queremos lo que usted bien dijo aquí y lo que además ha demostrado con hechos, que es tener una ciudad que se conserve en su tradición y en el respeto a los orígenes que se plasman en el documento que hoy presenta. Gracias, diputado. Gracias a los representantes, cuente con todo mi respaldo, por supuesto, no solamente para suscribirme, sino para luchar en las calles para que esto se vuelva una realidad. Muchas gracias. Coordinador, pues
ya los diputados dijeron todo. Muy buenas tardes a todos. Le agradezco al diputado Luis Gerardo la invitación. Quiero felicitarlos por tener ese coraje de defender las tradiciones, ese coraje que tiene para defender las cosas y tener ese origen. A nosotros los diputados no nos queda más que sumarnos, ir del brazo con ustedes y luchar. Créanme que desde la bancada del PRI y del Verde Ecologista, hablo por las dos bancadas, decirles que cuentan con aliados. Nos sentimos parte de, y si no tenemos memoria, entonces quiere decir que estamos perdiendo todo. Queremos tener mucha memoria, mucha tradición, como lo han dicho, y el reconocimiento a ustedes y a los diputados que lo están impulsando. Enhorabuena y estamos con ustedes. No sé si hay alguna pregunta de los medios de comunicación para pasar ya a la conclusión de la conferencia. Creo que todo es muy concreto y muy claro, pero… No, no se les quiere, se les convirtió de la noche a la mañana en colonia sin ningún argumento fundamental, simplemente diciendo que no eran pueblos originarios, ignorando que muchos de ellos tienen códices que datan pues, desde 1200 antes, perdón, desde el año 1200, por ejemplo, la pirámide del Mazatepetl en el Cerro del Judío. O sea, tenemos pueblos con una historia prehispánica que fueron totalmente ignorados. Por ahí un catálogo sin ningún criterio, que no le hemos encontrado el criterio en ningún lado, eso lo dejamos muy claro, y simplemente nosotros estamos recuperando algo que nos quitaron y que tenemos perdido, que es el derecho a ser pueblo originario. Bueno, agradecerles… desde la Ley de Participación Ciudadana, junto con el Instituto Electoral, se hizo un catálogo de pueblos y barrios originarios, que solo contempla 40, cuando, por ejemplo, CEDEREC tiene otro catálogo que contempla los 143. En la misma ley y en la misma legislación del Distrito Federal de la Ciudad de México hay una incongruencia en el reconocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a buscar homologar y que quede establecido, y ese es el segundo paso de este camino, que quede establecido en la Constitución la protección de los derechos de todos los pueblos originarios y barrios de la Ciudad de México. Desde ahí nos vamos para que ya no se suscite a ver cuándo a alguien se le ocurra hacer un catálogo. Nos vamos desde ahí con una propuesta muy clara, con una redacción que vamos a construir entre todos en estos foros y en estas mesas de debate, que muchos de ustedes ya las vivieron, son totalmente abiertas, y vámonos desde la protección, desde la nueva Constitución de la Ciudad de México. Claro que sí, ¿no? Aquí nos ha ayudado mucho la presidenta de la… Muchas gracias en nombre y representación de todos ustedes, mujeres y hombres representantes de los pueblos y barrios originarios. Agradezco a esta honorable asamblea ser portavoz de ellos. Mi causa es su causa, la creación del propio Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue a causa del trabajo de muchos de los que están aquí y de muchísimos más que hoy no nos pudieron acompañar. Solicitarle, diputado, además de felicitarlo, solicitarle que sea garante. Quiero comentarle, y los que aquí estamos, sabemos que hemos visitado esta Casa del Pueblo innumerables veces. A veces con manifestaciones multitudinarias, a veces con nuestras expresiones artísticas y otras muchas con documentos elaborados, con todo lo que ha sido el conjunto de propuestas, pero también de las exigencias que el proceso parlamentario nos pedía. En paz descanse, el doctor Emilio Ordóñez y Fuentes, apoyado por el doctor Six Fierro, nos apoyaron durante 2 años para poder tener los elementos jurídicos que pudiéramos nosotros, pues, como un instrumento, solicitar el reconocimiento de los pueblos y barrios originarios. En esta legislatura, desde cuando era Asamblea de Representantes, hemos hecho la misma solicitud, el reconocimiento y la restitución, no solamente de las fiestas y tradiciones. Nuestra pelea es
por la inclusión en la vida pública y por el respeto a nuestras tierras y territorios, a la libre determinación y a la autonomía. Y en este tenor, en esta asamblea, han pasado muchísimas leyes, muchas, tantas que no se han consultado, que si bien han respondido a la demanda ciudadana, no han sido tan exigidas como la de los pueblos y barrios originarios. Es de verdad indignante para los pueblos que después de 3 legislaturas que presentamos 3 iniciativas cumpliendo todos los procesos y los criterios y normatividades nacionales e internacionales, simplemente se fueran a la ignominia, es decir, al olvido, sin ni siquiera una contestación por escrito. Hoy seguimos sin contar con esta ley que usted ha establecido. Cuando usted me invitó a través de nuestros compañeros, y aquí hago un reconocimiento a don Jorge, que con lluvias, que con enfermedades, que con todo hizo el Magdalena Contreras este caminar, acompañado de todos ustedes que están aquí, yo le dije, don Jorge, ahora sí nos van a responder en serio. Y cuando estuve con usted en los foros, entendí que sí teníamos un garante, porque hemos escuchado a muchas y a muchos diputados públicamente ante los medios, se ha publicado incluso los compromisos, han firmado con nosotros esos compromisos, y nuestra realidad hoy en la Ciudad de México sigue siendo de exclusión, de despojo y sobre todo de un olvido en la vida política. Estamos en el discurso de todos los partidos. Todos dicen, los pueblos y barrios originarios tienen que estar en la Constitución. Sin embargo, las acciones concretas en las delegaciones siguen siendo contrarias al discurso. No estamos en la agenda de esta ciudad, y ustedes pueden revisarlo. Esa parte es la fundamental. Efectivamente, la Ley de Participación Ciudadana se hizo bajo el criterio administrativo de que solo 4 delegaciones contaban con subdelegados o enlaces territoriales, que son figuras administrativas que son electas por los propios pueblos, pero pasan a ser empleados de las delegaciones. Y entonces, por eso se excluyó a las otras 12 delegaciones. Hoy, de verdad, felicito a los compañeros y compañeras que lograron que ustedes, los representantes de Magdalena Contreras y Coajimalpa, pudieran subir este punto de acuerdo. Es un éxito que se hayan sumado las fracciones parlamentarias de los otros partidos. Pero también queremos decir que Azcapotzalco es una de las delegaciones con mayor número de pueblos originarios, que Benito Juárez está asentada en territorio de pueblos originarios. Todas las delegaciones tienen la presencia insoslayable de los pueblos y barrios originarios. Seguramente nuestros compañeros de las demás delegaciones harán la presencia con sus legisladores, tanto locales como federales, para que se sumen a este proceso que el día de hoy usted ha iniciado y que ha sido acompañado por Coajimalpa. Para nosotros, diputado, diputada, diputados, ustedes, es esta vez un asunto de no dar marcha atrás. Es obligada la consulta de acuerdo al 169 de la Constitución. No es ya un asunto de voluntad política, es un asunto de obligatoriedad desde el 2011. Los acuerdos internacionales pasaron a tener rango constitucional. Antes se nos exigía que estaba bien el acuerdo 169, pero no era vinculatorio y no era obligatorio. Y como no había una ley general de consulta, los gobiernos ni delegacionales ni el local estaban obligados a consultar para todas las obras que ya se realizaron. Sin embargo, hoy, si esta Constitución, del cual viene el proceso electivo de la Asamblea Constituyente, se integra en septiembre y en enero, a 100 años del otro constituyente, se entrega una Constitución que no ha sido consultada por los pueblos y los barrios, tendrá el rasgo de inconstitucionalidad. Sabemos, diputados, diputadas, en el caso de quien encabeza este esfuerzo y de quien hemos hecho no un pacto legislativo, sino un pacto de hombres y mujeres de honor. Sabemos no solamente que vamos a tener aliados, sabemos
que vamos a tener en usted un garante y en los compañeros que hoy lo acaban de expresar, planteamos que queremos creer, pero que ya no vamos a confiar solo en la palabra, sino en los hechos. Aquí estamos para decirles que somos el fundamento, no parte como las comunidades indígenas residentes que provienen de otros estados, a las cuales se les ha dado prioridad en todos los programas. Revisen, por favor, diputados, los pueblos y barrios originarios llevan años sin presupuesto asignado, cuando las comunidades indígenas han tenido programas directamente. El padrón que enviamos del Consejo de Pueblos y Barrios Originarios, que es el órgano facultado por ley para elaborar y aprobar dicho padrón, no ha sido aprobado ni publicado y ha dejado en estado de indefensión a muchos pueblos. Por eso hoy estamos muy contentos. Hoy estamos contentos porque después del recorrido de Magdalena Contreras y el de que se sume nuestro diputado también de Coajimalpa, hoy es un paso firme. Pero sí necesitamos que sea no como una parte solamente, sino el garante de que esta vez en la Constitución sí estará. Porque hoy estamos más organizados, más unidos, más presentes y vamos a avanzar de la mano, si así es como lo construimos y lo vienen ustedes construyendo. Pero si no, esta vez no vamos a detenernos con planteamientos jurídicos. Vamos a defender nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra libre determinación y nuestra autonomía. Muchísimas gracias, Tlazo Camati Huelmeac, diputado, diputadas. Agradecerles mucho la asistencia de todos, agradecerles y nuevamente citarlo a los cuatro pueblos de Magdalena Contreras, a San Bernabé Ocotepec, a San Jerónimo Aculco Lídice, a la Magdalena Critic, a San Nicolás Totolapan, a los pueblos de Coajimalpa, San Mateo Clantenango, San Lorenzo Acopilco, San Pablo Chimalpa, que vienen por ahí muchos, son los que más vienen, y San Pedro Coajimalpa, así como al Contadero también. De verdad agradecerles, simplemente como bien lo ha dicho la mesa, esta no es una causa de nosotros, más bien es una causa que ustedes nos permiten sumarnos, poderlos ayudar en la parte que nos toca y que es una obligación. El día de hoy se propuso un pequeño cambio en la ley, fue una propuesta de iniciativa de cambio en la ley que va a sentar la base y que hoy, gracias a la congruencia y al ánimo de todos los partidos se sumaron a esta iniciativa, que fue un pequeño botón de muestra de que lo que prometimos y que lo platicamos lo estamos cumpliendo. Vamos a hacer realidad este cambio en la ley, que se haga antes de que termine este periodo, vamos a meterle todo el acelerador para que este trabajo legislativo se haga bien y se apruebe esta modificación en la Ley de Participación Ciudadana, pero también sabemos, como lo dijeron bien, que muchos quedaron fuera y por eso vamos con una propuesta concreta al constituyente con las dos fracciones sumadas a que se reconozcan a todos los pueblos originarios en sus derechos fundamentales y ese derecho que tenemos al autorreconocimiento, a poder vivir en un pueblo originario o en un barrio originario de esta gran ciudad. Por eso ese segundo paso y el tercero a esa ley que quedó pendiente como una ley secundaria. Está muy clara la ruta, les agradecemos mucho y van a ver que demostramos con ellos. Lo mencionamos nada más, emanado de los foros de Magdalena Contreras, hemos firmado entre los cuatro pueblos originarios de Magdalena y un servidor un acuerdo en el que nos comprometemos a una serie de acciones para darle seguimiento a esta ruta que ya trazamos. La verdad lo agradecemos mucho porque además es por el bien de la ciudad, por el bien de nuestra identidad.
todas las grandes ciudades del mundo quieren recuperar su historia. Y nosotros la estábamos dejando de lado y simplemente ser congruentes con el discurso. Muchas gracias. Y aquí está el acuerdo que hemos firmado ahí y que le pedimos aquí a los diputados que también firmen como testigos. Muchísimas gracias. Sí, hay que acomodarlos. Pero es para que los firmen. Gracias.